Estamos en Pasarela Española, 12ª edición, y tengo el honor de tener aquí a la embajadora María Lafuente. Hola María, ¿cómo estás? Hola Susan, encantada de estar aquí como siempre y un placer compartir esta pasión por la moda que tenemos. Tienes una colección sostenible que se llama Sempiterno. ¿Nos puedes hablar un poquito de ella? Pues tiene, como siempre, los valores de la artesanía, de la sostenibilidad, de la concienciación, de los valores humanos. Creo que es esencial, ¿no?, en todos los creadores, el que cada uno mostremos nuestro corazón y lo que nos impulsa a seguir con esta emoción de la creación y, por supuesto, ese impulso que es necesario de concienciar que tenemos solo un planeta y que también es necesario, desde el ámbito de la moda que somos, conseguir los objetivos con la moda de autor. En este caso hay piezas, además, que gracias al Corte Inglés he convertido y he transformado, ¿no?, y se han convertido en otros elementos. O sea, pantalones se han convertido en tops o chaquetas destructuradas. También, como siempre, con los materiales sostenibles, como el tejido PFC reciclado y sostenible, y con el neumático. Entonces, forma parte de mi identidad y me gusta siempre avanzar en ese camino, y vinculado siempre con que el sempiterno era algo muy especial, de ahí el nombre, ¿no? Todo lo que no tiene principio no tendrá fin. Y de ahí, pues, como digo, de todas las cosas tienen que tener alma, porque es algo esencial, que sin alma no hay nada. Claro, sin alma no hay nada. Y entonces, realmente, porque tu filosofía es algo revolucionado, ¿no? Revolución sostenible. ¿Cómo es eso? Hay que revolucionar. Bueno, creo que hay que dejar un legado. Cada uno tenemos una misión en nuestra carrera y trabajo. Y para mí me significa que hay que ir desarrollando siempre, dentro de esa personalidad que tengo, todo lo mejor que pueda, ir avanzando y mostrando nuevas cosas dentro del conocimiento y de que no lo tengo todo aprendido, sino que me queda mucho por aprender. Muy bien, ¿nos podrías contar algún proyecto que puedas contar que no sea top secret, que nadie nos escucha? Te puedo contar porque justo he dirigido el vestuario de una película que se llama Amarillo, se estrenará en diciembre en toda España. Estoy entusiasmada y agradecida a Eduardo Álvarez, el director que me ha elegido, y a la producción, por supuesto, también. Y bueno, que es un trabajo que se ha hecho hace poquito y que verá la luz próximamente, con lo cual estoy entusiasmadísima. Además del bolso, está hecho con neumático, que parte de los beneficios irá a la Fundación de Isabel Gemio, porque es esencial que también dejemos y pensemos qué podemos aportar en la sociedad. No solo la moda, que es magia, es ilusión, es maravilloso y es una manera de mostrarte al mundo, pero hay muchas partes que también hay que contar y que visibilizar. Y desde mi manera y pensamiento, es la forma también de dar un poquito de visibilidad a muchas cosas que son necesarias que se vean. Que también son necesarias. ¿Y qué tal te ha parecido tu paso por Pasarela Española? Pues estoy encantada, Susana. O sea, que como siempre, feliz de estar aquí y de compartir con otros compañeros, así que agradecida. Y bueno, como siempre, ya pensando en las siguientes colecciones, que hay que pensar en. Pues nada, entonces te damos las gracias, estamos encantadas. A mí me ha vestido, que estoy, vamos, que me parezco una diosa. Habla un poquito del vestido este. Bueno, pues sobre todo para mí el pensamiento es siempre embellecer a las mujeres, ¿no? A los hombres también, pero hago menos. Entonces, ese pensamiento para mí cinematográfico, escénico y estético que tiene la moda, y el poder hacer a las mujeres que se sientan, pues eso, maravillosamente bien, creo que es de los mejores éxitos que se puede tener. Cuando tú te sientes así con un vestido mío, es porque he conseguido el objetivo de dar esa belleza a las mujeres, que es algo maravilloso, y hacernos sentirnos mejor, que eso forma parte también de la emocionalidad del día a día. Claro, sí. Bueno, pues nada, darte las gracias y desearte mucha suerte en todo, y que espero verte en la próxima edición. Pues, gracias a vosotros y un placer, como siempre, Susa. Gracias. Muchas gracias a María Lafuente. Gracias.